Bueno amigos, estamos aquí en otro nuevo video más. Pues sí, ¿qué? ¿Qué pasó, mucha? Y ahora, ¿por qué? Ahora decime una sola razón. Mira, pues. ¿Están peleando, mucha? Ajá. ¿Qué pasó? De primero, cuando yo no había entrado al canal ni nada, pues andaba con ese carro viejo y cada 8 días lo mete al taller, babón. Brian tiene la culpa, yo no sé. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Yo por qué? Absolutamente. Brian es chismoso. No, pues, ajá. Cuando yo vine temprano, pum, chile, ¿en qué vinieron? Le dije. A pie, le dije. No, que me metían, me la carreta, ¿eh? Sí. ¿Cuándo, güey? La compró Michael. Ay, qué cerote. Ajá. ¿Y qué? ¿Y vos qué conclusiones das entonces, pues, si yo lo haya comprado antier? Pues no, no, la cosa es que se ve el cambio, ¿verdad? Ajá. Primera vez uno entra, por ejemplo, a la salud de aquí en coche. Pasado, pues, el artista ya llega a 20.000, 15.000. Ya se ve ya el avance, cuánto va generando ya el tipo y el sueldo, para abajo. Entonces, que vaya para arriba. Entonces, el coche está diciendo que por él compraste carro. Así dice, sí, vos. Ahorita, pues. El coche va a guardar las cosas, no tenés que hacer el barrio y no lo cuentas, sí. Y él lo acepta lo que es, lo que a uno le echa la culpa. Vos, Luis, dices, vos andas hablando. Mira, pues, Marvin, te voy a explicar cómo está el rollo. ¿Es del carrito o no? Este es el carrito que, sí, que compró Marvin, ¿verdad? Ah. Ahorita, el que se metió ahorita clavo fue Brian conmigo. ¿Por qué? Porque sencillamente, ahorita el pisado, pues, a ir en el carro. Ajá. ¿Y yo cómo me voy a ir ahorita? Mira. ¿En tu moto? ¿En mi moto, pues, mira, no me va a decir? ¿Por qué? A ver, el carro se fue la batuta. No. ¿Le ganan el switch eso? No. Mira. Mira. El lavador es aquí, va. Mira. Mira. Coche, mira la salud de tus vistas, mira. Un carro. Uy, la gran pucha y esta cosa no trae patas. Eso no trae patas. Oye, y el empujón no arranca. Al empujón se arranca, que yo le arrancaba. Ya no sirve, vos. Pero la culpa es de Brian. Sí, porque. ¿Choca y no apagamos la moto, por vos? Pues sí, man. ¿Acaso que choca la traía manejando, por Brian? Pues yo no traía manejando la moto. Sí, ¿veniste para acá, Choca? Marvin quiere tocar el carro. Para allá, digo, pues Choca, ¿veniste para acá? Marvin quiere tocar el carrito. Velo. Por favor. Vamos a aclarar. Ah, tú vamos a meter la araña de él. Pero con este carrito pisado, la caja va a dejar pegada en un tubo con un barrito. Lo que pasa es que, mira, pues... Voy a bajar esto, mamadita, que no es tuyo. Que yo no ando con vos día a día. Que la salud, pero Brian es el chingón plomba. A la salud de tu vista, vos, coche. No, no. Coche, a la salud de tu vista, ¿no? Opa, no. Mira pues. Vaya, vamos a decir cuántos videos has sacado conmigo vos de pleito, de chisme, desde que entraste ahorita nuevamente. Pero hay una cosa. Habla. De que... antes de que yo no entrara a trabajar con vos, no me pagabas pero ni 5 centavos y me grabaste como unos 15 videos y esos videos sí te pegaron y te lo puedo mostrar cuáles videos fueron. De regalado, te grabaste entonces. Vamos a aclarar algo. No, una vez que yo andaba en Furia a vos y hubo un problemón ahí, fue cuando me rompieron el hocico a mí. El pisado cabal me grabó en la noche y pin, subió ese videito y que le digo a buenas vistas o me lo vas a negar. Dos videos son, pero voy a explicar cuál es el otro. Voy a explicar cuál es el otro. Es donde le rompieron la maceta al Marvin. Una, la Karina estaba trabajando conmigo, o sea, obviamente. Y yo, la Karina, Michael, cada vez que Marvin esté ahí conmigo y me llega a molestar, grábeme. Y como la Karina, yo le pagaba a la Karina, o sea, la Karina recibe su sueldo, pues allá. Está bien, o sea. Sí, grabé ese video yo desde la ventana, inclusive vos me llamaste ese día, vos me vení, me dijiste, pero yo no quise ir. Porque saben ni qué problemas tenían ustedes con la Karina, y la Karina dijo, no venga porque deje estar metiendo a Michael, le digo, porque este no es problema de él y usted deje estarme molestando. ¿Me pijajearon al coche entonces? Ese día fue que pijajearon al coche. Gracias. Ese fue un video. Y el otro fue cuando nosotros íbamos a ir a ver a la bichota. Esos dos videos son los que yo me recuerdo, cuando íbamos a ver a la bichota, de que Marvin... pues no sé qué fue, como que a molestar a la Karina, ya activé la cámara y ya.
Igual como 10 segundos fueron, Marvin, como 10 segundos. ¿Verdad? Pero te pegó. En el segundo día donde estaba Marlon, como 10 segundos, él pues agarró su moto y se fue, eran como a las 6 de la mañana. Esos eran como a las 6 de la mañana, Marvin. Esos son los únicos dos videos de que Marvin yo le he grabado. Y no, ya le, no. Ya te saca la llave. No, le, no, este carro no es mío. Yo sé que Mario no cree, mucha. Esta hacienda la que hacía este verde, vos cargaba sus carritos. Este carro no es mío, este carro no es mío. ¿Alquilado, sí? No. Día a día lo andaba cargando por arriba y para abajo, se iba a las nuevas, se iba a Mazate, se iba a Tizate, se iba a Escuintla, creo yo, en él. Y decía, este no, carro no es mío. Nunca fue de él, vos. Mira, pues yo cuando algo es mío, yo lo digo, mucha. Mira el terreno que compré primero, yo hice video, mira, mucha, esto, pues gracias a Dios y a ustedes que miran los videos, me lo compré. El segundo terreno, gracias a Dios y a ustedes que miran los videos, pues me lo compré. La construcción que se mandó a circular, que todavía me falta la malla, pues digo, miren, muchachos, gracias a Dios y gracias a ustedes que miran el video. O sea, yo siempre digo cuál es mío. Si esto fuera mío, ¿vos crees que yo no hubiera hecho video ya, ve? Yo, aquí no hay que perder tiempo, ve. Este carro no es mío, el mío está en el taller. Este carro es de mi papá. ¿Cuál es que es tuyo, eh? Este no es mío, este es de mi papá, este es de mi padrastro, mejor dicho, ¿verdad? Pero yo le digo papá. Inclusive, él nos fue a traer a la nueva el día de ayer, porque de ayer dejé el carro, y el carro me lo entregan hasta la otra semana, porque una pieza la tienen que mandar a traer hasta la capital, y tarda 2 días, que si yo seguía manejando el carro, me dijeron de que yo lo podía fundir y me iba a salir más cara la broma. Mejor lo dejo ahí en el taller, y que me lo entreguen cuando ya le hayan puesto la pieza, ¿verdad? Pero este no es mío, este es... Y además, ni me ha sacado buenos temas, no, de chisme, no, para que no, diga no nada. Yo no tengo la culpa, Aquí la mayor culpa la tiene ¿Por Brian. Qué? Pero y ¿por para qué Brian te preguntó, va? ¿Por qué? ¿Qué dijo pero Brian? No tiene derecho a preguntar, a ley, ¿no? A ley. ¿Qué dijo Brian? No, lo que pasa, vos, ¿en qué vinieron? Le dije, ah, pero él sacándose la espina del no, carro. No, puede ser. De ajá, ley, ¿verdad? No, cierto. ¿Y qué, Pochi? ¿Qué? ¿Qué preguntas? ¿Y qué vinieron? Le dije yo. Porque no miré ni una moto, ni nada. Ni carro de él. ¿Y qué? Mira el carro, hombre. Mira. Y eso le decía, Simón. ¿De qué me dijo? Ah, de Michael, le dije, mi huevo, me dijo, ¿cuándo lo compró? Me ¿cuándo lo compró? Me dijo, antier, le dije. Mi huevo, le pegaron mis videos entonces. Me dijo, pegaste, no te dije. No, no. ¿Qué perro? Así le dijiste. ¿Tú me dijo? Antier a Michael, le dije, eso fue lo único que le dije. Le pegaron ver mis videos entonces. No, lo que sí estoy pensando hacer. Y bueno, mejor no lo digo porque tal vez no me van a salir los planes, pero mejor no digo qué es lo que voy a hacer hasta que ella... No. Y no va a ser de que por Marvin, porque... Soltar la sopa. No, sí, va a ser no. Por mí, va. Yo y en su momento voy a hacer un por video. Choca ese, por choca es 800 vistas en una hora. Huevo, que la madre que doy más vistas yo que voy. Mira, ve. La verdad es que sí, bueno, voy a hacer algo, pero no va a pegar que por bomba, déjate huecar. Va a ser por ahí Si todo sale bien el otro mes, va, pero no voy a decir que es en su momento. Si yo ya esté haciendo, yo lo voy a hacer y igual no va a ser para mí, va a ser para otra persona, ¿verdad? Pero, o sea, va a quedar así como que entre la familia. Pero va a ser hasta en su momento. Y ya va, pero yo lo voy a hacer público ya. Sí. Pero no va a pensar más de que va a ser de que por él, que no sé qué, porque... Temas de chisme con Marvin no Marvin, hemos sacado. Marvin ni los videos lo quieren ver ya. No, pues Marvin, lo que hemos sacado ahorita con Marvin es de que está enfermo. Ahí es lo único que hemos sacado con Marvin, pero 10,000 vistas, así. Pero decir de que Marvin me va a hacer un problemón, de que. Ah, no. Y la jodió no. Porque no nos llamó cuando tenía dengue. Ah, cierto, tenía dengue. Pero paja, el coche. Ahí está lo malo, ¿ves? Porque pues por dengue la no gente no te cree. Sí. Ahorita va a decirle que tenés dengue, no te va a creer no, la gente. Te voy a ser honesto, sincero. Supuestamente yo más que todo me saqué sangre. ¿Te hiciste la prueba? Ajá, y sabí que supuestamente estaba dengue? Positivo. ¿Dengue? No, positivo, ah, no. Que supuestamente me iba a dar dengue. A dar, ¿no? ¿Cómo se llama este? Tenía como que punto de dengue, algo ajá, así. Pero la cosa está que en esos días pues me han mantenido con dolorcito de cuerpo, desganado y con calentura. Y náusea. Ah, te vas a morir. Marca la boca. Eso sí es cierto, y náusea. Me ha estado ahí, pues, para la noche, porque lo que me tomo es una Mirogrip para relajar el cuerpo y que se me quite el dolor. Porque esa es la única pastilla que me hace efecto. Sí. La cetaminofén no me hace nada. La única otra pastilla también que me hace efecto es la neomelubrina. Pues, así la he estado pasando. Yo cuando se muera... Aquí, pues, a pura pastilla. Ya ratito, pues, me pasa la reacción de la pastilla.
Ya quedó así todo adorado. Michael, cuando se muera el coche van a abundar las coronas, cuando te, cuando te mueras vos, que le dejes la cabeza y se choca. Ah, ya, la Y mami, ya paré de las personas que yo compré una paca, babos, para regalar a la gente. De, ya ves, mira. Pisto, de mi pisto. ¿Te das cuenta? Bien, ¿cuánto te costó? Es de tu pisto. ¿Cuánto costó? En 2000 quetzales me la dieron. Y como eso, yo estaba recolectando unas ayudas. ¿Verdad? No, estamos en eso ahorita, que tenemos que seleccionar, así hacer bolsitas y todo eso. Para seleccionar, la... dice, lo mejor lo agarra él, y lo que no sirve lo va a regalar. Ni una pieza me haga. No. Eso es así, cuando uno piensa regalar algo, una paca, así como vos lo decís. Revuelto, vamos. ¡Pim! Bueno, pues muchachos, sea en el punto o vas a buscar a alguien. No, porque la verdad es que también la gente, se lleva las cosas y no, ya no deja que hagan. Cuando yo dije la palabra seleccionar, no me hagas terminar. Seleccionar la ropa, niño, mujeres, adultos, jóvenes, ancianos. A eso es lo que yo me refiero a seleccionar. No de que yo me voy a agarrar la ropa, ni una pieza me ha agarrado de ahí. Porque si me gusta alguna playera, alguna calzoneta, yo me la voy a agarrar, obviamente, me la voy a agarrar. Pues si me gusta, ahora si no, Choca ya fue a buscar, le gustó algo, se lo agarró, la Sara ya fue a buscar, le gustó algo, se lo agarró, la Corina fue a buscar, se lo agarró, o sea, otra doñita que está aquí, que está, te dejé grabar, pues ahí estamos, vea. Tengo derecho, más video. Toda pues, mi ropa tiene derecho de autor, vea, así que, pues aquí está parejo, pues sí. Si te dejas grabar, pues ahí te regalamos ropa, ahí puedes agarrar tu ropa. Todavía está en cercha, porque tenemos que comprar bolsas para seleccionar, niño, adultos, hombre, mujer, así. ¿En cercha venden la paca, por mí? ¿Ah? En cercha. Lo que pasa es que ella la tenía así, porque para que saliera. ¿Quién la mandó hace tres vos? ¿A un lugar Es que mira, pues lo que pasa es que una mi cuñada vendía paca y me dijo, mire, yo ya no quiero vender, la sea verdad, ya, igual ya tiene otro trabajo, la mamá ya la paga. Vaya, no la tiene. Yo se la vendo, me vaya cuando quiera, va. Dime 2000, va. Yo se la agarro, pero por pago, le dije, vaya, me. Y así, que ni le da el primer pago, para empezar, vamos. Y ya la pero ya la estoy regalando, la intención cuenta, muchacha. Ella la anda regalando y ni la ha pagado. Y además andaban diciendo que esa paga, que una remesa de que le habían mandado verde, yo la había comprado. ¿Tú te había hueveado? Ah, sí, así estaban diciendo que te había hueveado una remesa. Gracias a Dios, nunca me he robado remesas, vos, gracias a Dios, vos, no, soy igual que coche. No, a la coche. Así es la gente. No, yo no he robado remesas, muchacha, yo las he entregado, pero, o sea, en su momento, así inclusive tengo unas remesas guardadas ahí, para de que las personas ya saben de que pues ya me han dicho, guárdalo, yo los guardo, ya miran los casos, me dicen, entréguele tanto a esto, y así sucesivamente, va, pero ahí tengo el dinero yo, y ya, verdad, prácticamente, ahí está guardado. Pero bueno, muchachos, así está el detalle, Marvin, este carro no es mío, ese es de mi papá, y solo me lo prestó por hoy, porque venimos aquí a correr, ya desde la otra semana vamos a tener que andar pues en moto, que pues prácticamente no podemos salir ni a San Lorenzo porque Brian me ha perdido los papeles de la moto, muchachos. Brian tiene la culpa. Sí, tengo que tramitarlo, imagínate. Fíjate que este pantalón cargaba yo, mira, y como no tiene bolsas, le di los papeles a la Elvira y ahora no aparecen, vos. Bueno, amigo, vamos a ver. Y la moto, pues si estuviera mi nombre, yo fuera a un internet a sacarlos y ya, pero no está mi nombre y la persona que... Si es profe, tiene este nombre la moto, está en Estados Unidos. Bueno, amigo, voy a dejarte video por acá y hasta la próxima. Me llega, Choca, de luego. ¿Se quiere ir? ¿Cómo dice Choca?